ese último golpe, el tormento de Aquiles llegó a su fin. Hola. Tienes mal aspecto. ¿El orgullo te impide abandonar? A mí también. ¡Fénix! ¡No te acerques a esa cosa! ¿Qué haces tú aquí? Vi el relámpago y, como es natural, vine corriendo para terminar el trabajo. Mi especialidad son las muertes fáciles. ¿Por qué será que no me sorprende? Mira, voy a salvar al ave y no aceptaré un no por respuesta. No, es una criatura de tifón. Espera, tengo una visión. Me vas a decir que necesita nuestra ayuda y yo te responderé que esperará a que le demos la espalda para matarnos. Luego dirás, Hermes, por favor, no me obligues a chantajearte. Le contaré a Hera lo que hiciste. Y yo diré, no serás capaz. Pero en el fondo sé que lo eres, así que accederé a ayudarte mientras busco el momento adecuado, en cuanto bajes la guardia, para atacar. Ah, me tienes acorralado. Por ahora. Puesto que Tifón trajo a esa cosa del Tártaro, vas a necesitar comida de allí para revivirla. El mismo alimento que ofreció Hades a Perséfone, semillas de los muertos. Y en esta isla solo sé de una. Entonces iré a por ella. Tú no te muevas. ¿El pájaro o yo? Porque dudo que esa cosa se pueda mover. ¿Te sientes mareado y desconectado de la realidad? Quizás no deberías haber comido esa granada descolorida que encontraste. Siento darte la noticia, pero has muerto. El inframundo es esto, esta estancia, para siempre. ¡Era broma! Los hados hicieron de las suyas y estás en mi escondite secreto. Pero seguro que encuentras algo que te sea de utilidad. ¡Disfruta!
¿Te quema algo de Electro en la mano? ¿Qué se te ofrece, Fénix?